Bueno, pues tenemos una partida entre Alvis, que lo está haciendo increíble en este torneo, y Pinoco, que al principio no iba a apuntarse, pero ha decidido apuntarse a última hora y está aquí para demostrar lo que vale con su poderoso Joker. Nada. Ah, mira, curioso, curioso. Parece que... Ah, estos losers... Guardes, creo. Alvis ha ido directamente con su Fox. A pesar de que... ¡Wow! No, he tenido el placer de jugar con su Fox antes en una ronda anterior del torneo. Y hay que decir que es de lo más frenético. Y ya vemos cómo de momento está abrumando bastante a Pinoco. En este stage pequeñito pues puede estar saltando encima de su oponente todo el rato. Y aunque Joker tiene unas hardboxes excelentes, realmente tampoco tiene las opciones solo sin que sea una puta locura. A ver, sí, tiene muy buenas ventajas ese tipo de defensa. Pero... ¡qué buena misa! No le ha dado por nada, pero le ha costado a Pinoco hacer un air dodge y ha ido a castigarlo con mucho atino, pero justo por un poquito no le han dado los frames de vulnerabilidad. Increíble el asalto que está haciendo al besito durante el periodo de Arsene. Yo durante el periodo de Arsene normalmente me tomo las cosas con calma y me pongo agresivo y tal. No, está. Vale, esto es un momento importante en la vida de todo Fox, porque a partir de este porcentaje, los Foxes tienen que ser un poco más creativos a la hora de matar, porque los Foxes tienen un confín de como hasta 120, que es Neira Pes más, y ahora mismo ya no lo tiene. Es un poco donde pasa este tipo de personajes rollo Yoshi y tal, que matan con confins, pero no tienen un kit muy equilibrado, entonces ahora tiene que encontrar una kill. Normalmente sus mejores opciones son un backer leyendo salto, o una Pes más castigando un landeo. O a Pes más a Roxanne también está bien, pero contra Pinoco no le va a funcionar porque Pinoco presiona muy bien el escudo. Entonces va a tener que buscar otra cosa. Les está intentando castigar el landeo, pero Pinoco sabe cuál es la opción de heal de su oponente. Esa heal pues le ha venido bien. Lo ha angulado ligeramente más hacia arriba. Es que es eso, todos los movimientos de Fox están hechos para combar en sí mismos. Es que no matas. Tienes que meter o a Pes más o otro de los smashes, que no son tan buenos, o el backer. Y ahora se encuentra en esta situación tan difícil en la que Pinoco tiene acceso a todo el kit de su personaje. Y en el borde es temible. Ese F-Tilt plaga mis pesadillas. Y muy bien, muy buen trabajo por parte de Pinoco, que está presionando el escudo de Alvis siempre por detrás. Porque la opción de Apes más no le va a matar si lo golpea solo con la patadita. ¿Ves? Esa es otra opción que tiene de aquí. Dropear una plataforma y con un backer. El backer es muy rápido, debe ser algo así como frame 7-8. Y puede encontrar la kill de forma inesperada. ¡Oh, qué combitos! ¡Madre mía! Le ha hecho una stream de un otro color. No solo ha conseguido una enorme cantidad de porcentaje, sino un montón de stage control. Excelente cambio de momentum. Has visto cómo ha utilizado el Shine con mucho ritmo. Joder, me parece que Alvis está mucho más cómodo con Fox de lo que yo pensaba. Lo está haciendo genial. Casi me conecta. Buen trabajo por parte de Pinoco, pero no ha tenido suerte con este al golpear el Phantom Fox. Y ahora que lo tiene. Excelente, creo que ha sido un backer. No le he podido bien porque este zorro va a la velocidad del sonido. Sí. Pero bien podría tener el L cancel con lo rápido que se mueve. El porcentaje de Alvis sigue incrementando, pero aún no encuentra vino con la kill. Y según lo digo, la encuentra con ese barrio. Es una cosa que yo siempre lo comento, me parece muy importante contra Joker, tener cuidado de saltar, porque la principal forma con la que te matas sin hacer una lectura, sino con reacción y tal, es con un backer. Es un ataque precisamente que te hace mucho daño y buenas conversiones. Buena DI por parte de Pinoco, pero el asalto de Alvis no cesa. Y vemos otro punto de inflexión, en el que el primo arsénico aparece para ayudar a Joker. Está haciendo muy buen uso de la Tecnata. Es decir,
Joker es un personaje que es bien sabido por todos que tiene muy buena candidata, pero Fox va un poquito más allá. Y ese poquito más allá, Alves lo está aprovechando al máximo para encontrar algo de diferencia y ganar algunas interacciones que a mí me parecerían muy peligrosas. Vaya como ha buscado eso Pinocchio. Tenemos ataques por doquier. Pinocchio no cuenta con la ayuda de su Arsene. Va a tener que buscar otra skill o conseguir la barra. Esta es la que confirma de la que te hablaba. Dropea Snail a Apex más. Y Alvesito, contra todo esto, se adelanta. Voy a por mi drinky. Vale, pues primer punto para Alvesito. Se me ha cerrado un poco el estómago, ¿eh? Ah, vale. Este es el counterpiece de Pinocchio, pero es el hábitat natural de los foxes de Play. Desde luego. Tenemos una presión de escudo que va a ir corriendo en castigo. ¡Oh, no! Parece que no lo fue, pero al retornar al neutral, Pinocchio supo aprovechar y consiguió algo de ventaja. Vemos un asalto de movimientos por parte de ambos, pero parece que Pinocchio ha estado más acertado a la hora de utilizar su estilo. No es un animal de fiar. ¡Wow! ¡Excelente! Además, hacer una posición ofensiva de su rival y logró transformarla en un combo de down throw. De Apex con drag down. Muy, muy flashy y muy buena oportunidad para Pinocchio para adelantarse y tomar la sartén por el mango. Tiene la presión contra Fox, cede un poco para evitar los ataques del Space, y este busca una conversión que todavía no encuentra. Logra un resultado bastante equitativo, pero necesitará algo más si quiere adelantarse a su rival, ahora que este cuenta con el poder de su persona. Desde luego, es algo que mina la moral. ¡Oh! ¡Qué ingenioso! No parece que haya sido exactamente lo que Simón hubiese deseado, pero desde luego nos ha concedido algo que no solemos ver. Y algo que no solemos ver es esta aquí, tan curiosa. ¿Te has fijado? Es que sí, exacto. Sí, totalmente. Esto es como Dragon Ball Z. No eres capaz de seguirlos con la mirada. Ese parry le va a quedar un buen efectil. ¡Otra vez! ¡Esta cadenita! ¿Te das ataques a Nails? O lo que quiera que sea esto. Buen trabajo por parte de Alves. Consigue bastante porcentaje, pero las campanas están sonando. Se aproxima con premura la liberación de la bestia. La verdad es que Alves... Me sorprende el buen extra que está haciendo Alves. No sabía que podía hacerlo tan bien con Fox en cuestión del extra. Fox es un personaje que tampoco se puede permitir mucho salir del borde, porque es muy fastball, ¿eh? Entonces, y tampoco se plana mucho mucha recompensa de él. Pero Alves no está importando demasiado, pero está haciendo muy buen trabajo manteniendo a su rival en el borde. Vemos que tiene está realizando un asalto con Nails, estará buscando la clásica kill con Phil, pero no ha podido ganarlo. Pinocchio ha estado muy acertado con esa DI para mantenerse lejos de su rival. Pinocchio busca la kill y ese down le va a poner en una mala posición, pero las pastoras le sacan de ese embrollo. Es lo que te digo, la chilenita del Apex Mas no es suficiente para matar. ¡Wow! ¡Menudo choque! Alves estando on point para no perder la stock. ¡Buen trabajo! Pero ni con todos los tequeros del mundo podía librarse de ese potentísimo ataque. Vale,
vaya nada mal por parte de Alves, por supuesto, pero... Por un momento estuvo reñido, eso sí. Bueno, lo que sí podemos notar como una progresión bastante favorable desde un punto de vista de Alves, porque la primera stock la pasó muy mal, muy muy mal, y logró recuperarse hasta un punto en el que no parecía que fuera a ganar la partida, pero sí que le estaba dando los sudores a mí. Y ese cambio de momentum es bastante importante para los Wild Set. Acabar con ambiente derrotista puede ser muy sutil. Oh, veamos cómo reacciona Pinocchio. Me gusta mucho jugar contra los Ace Climbers porque ofrecen algo bastante diferente al juego, pero esa misma propiedad puede ser a su vez negativa. Lo bueno es que al tener libre este escenario, que antes le vino algo mal, pudo conseguirlo para los Isis. Y los Isis son personajes que realmente no tienen una buena mano presionando plataformas, por lo que te puedes proteger de ellos con bastante facilidad ahí. No hay donde esconderse de los hermanos o amigos, dependiendo del headcanon que te guste. A mí me gusta pensar que son hermanos, por esta opinión, ¿sabes? Te gusta, ¿eh? Al parecer no hay nada escrito, pero a mí me gusta eso, que utilicen el amor fraternal para derrotar a su oponente, cuando es simple. Ah, sí, de nuevo. ¿Eso confirmará? Confirma, no es kill, pero ha conseguido bastante daño, y le ha quitado mucha barra. Recordemos que al golpear a Xen, o sea, buena lectura. Esa vez más no es excesivamente rápido, pero lo bueno es que al atacar uno y poco después del otro, tira mucho. De momento, Alex está haciendo un muy buen trabajo protegiendo a Nana. Y esa es otra buena opción que tiene Arsene, o sea, Arsene Joker, para matar cuando uno siempre de Arsene. Apes más está muy bien y es muy útil para castigar cualquier posibilidad del otro de saltar. Y el otro tipo se salta mucho, es muy bueno. ¡Qué desafortunado! ¡Wow! ¡Y vaya presión! ¡No! ¡Ah! ¡Le ha cubierto el salto! No, ya decía yo que no tenía vulnerabilidad, o sea, todavía tenía vulnerabilidad, pero antes de saltar. Desde luego. Simón se beneficiaría bastante de intentar ralentizar un poco el juego, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades de aproximación de los Isis. Pero no tiene. Es un poco la debilidad de su personaje, le empuja un poco a la acción, ya que sus mejores recursos tienen un tiempo limitado y es duro recargarlos. Tenemos una presión de escudo impresionante, no sé cómo se sale de ahí. Nana está en peligro, pero Alves logra proteger a ambos Isis y está listo para volver a enfrentarse en igualdad de condiciones a Pinocchio. Pues Arsene acaba de desaparecer, y justo a tiempo, y Sebastián habría acabado con los hermanos esquimales. ¡Oh! Nana protege a su hermanito con este neta patada y le da el tiempo justo para volver. Pinocchio toma algo de espacio, pero igual no era el mejor momento. ¡Listo skill, eh! ¡Esto es kill! ¡Excelente desync por parte de Alves, que vence a Pinocchio con dos y Alves se adelanta en el marcador. Parece que Simón está dudando. Es un jugador con muchas herramientas. Es su skin de Steve favorita, es con la que más juega. Con muchas ganas de ver a la Alex de Simón. En la última quedada me demostró todo su potencial, haciéndolo genial por mí.
Sí, sí, desde luego creo que es un pensamiento. Cada cual tiene la opinión que le merece. Por ejemplo, aquí en Asturias realmente tampoco tenemos mucha experiencia jugando contra Steam, así que parece que la vagoneta solo tiene sitio para uno de los hermanos, así que el otro tiene que irse a pata. Sí, por eso Simón va a tener que tener cuidado, porque si captura al secundario, el otro podría castigarle. ¡Uy, buen trabajo! Steve tiene muy muy buena desventaja gracias a el posiblemente mejor movimiento del juego, el Veneuta combinado con el Duque. Mira, ahí le ha venido muy bien, porque Simón igual podría haberle hecho un combo de vagoneta, son muy clásicos. Steve te sigue con la vagoneta y cuando te vas y cuando te sales, ya no te protege. Te mete el pico. Los hermanos están totalmente separados. Y Pinocho aprovecha este momento para eliminar. Muerto. Y ahora. No se me acaba de quitar un estoca. Y parecía que su combo no iba a tener fin, pero los de Sync, de los hermanos, les han venido muy bien. Alice tiene que tener cuidado, a mí esto me pasaba mucho. Es que es muy raro, pero el carro es que es un comandra. Aunque es un test, te agarra. Y los Isis no se mueven muy rápido, entonces es fácil sugestionarles. ¡Oh! ¡Acá! ¡Logra salvarla en el último momento! ¡Qué heroico por parte de Popo! Sí. ¡Oh! Pero nada, no está ahí para su hermano en esta ocasión. Desde luego. Ha cogido a la secundaria, así que Popo puede seguir presionando. ¡Ostras! No me esperaba para nada que lo matase. Pinocho ha aprovechado el mayor punto débil de Steve, la necesidad de minar esos recursos y quedarse quieto de vez en cuando en algún sitio. Nunca mejor dicho, ¿no? Pero voy a... ¡Y el spam es terrible! ¡Pero no mata! ¡No mata! ¡Ninguno de los dos! ¡Ambos están vivos y logran volver! ¡La esperanza no ha muerto para los hermanos esquimales! Porque nada es imposible. ¡No, en efecto! ¡El asalto de Simón no cede! ¡Es que los Isis parece que no pueden hacer nada! Y esta vez sí que va a acabar con la vida de Popo. ¡Alex! Parece que este cambio no le ha venido nada mal a Simón. Ya, como vive en Madrid y luego cuando viene a Asturias está muy ocupado, pues es difícil verle por torneos. Vete a torneos, que si lo estás viendo aquí en diferido. Y estamos en una situación de 2-2. Lo único que veo que es bastante duro el tema del carro, ¿eh? En plan, Alves creo que lo está pasando muy mal con ese tema. Tiene que cambiar mucho su forma de jugar porque los Isis realmente son personajes que no pueden saltar mucho. Porque sus herramientas para landear no son muy buenas y además cuando saltan es como que la hardbox se hace más grande, porque uno va detrás del otro. Entonces, crean como este dibujo de hardbox que es muy, muy peligroso. Creo que ha hecho bien. No tenía la solución todavía pensada y solo tiene un game para encontrarla. Y parece que su solución es no dejar jugar al rival. ¿Cómo te sientes?
cortina más corta que hemos visto, pero bueno, además, para mí ha sido toda una sorpresa porque no estoy nada acostumbrado a ese counterplay de utilizar el shine para proteger el buque. Sabemos cómo se puede hacer las cosas como se puede hacer en el Spider-Man. Ya sabemos que se Vemos que Alves está haciendo muy buen uso de la velocidad de Fox en contraposición a su anterior personaje, que no tenía tanta movilidad. Y está oprimiendo tanto a Simón que apenas le ha dado tiempo a farmear y no tiene muy buenos recursos. Pero parece que ese pico de piedra es lo suficiente. Y ha conseguido algo de oro. Veamos qué hace con ello. Intenta acceder a su caja, pero la opresión por parte del Spacey no cede. Vemos unas buenas conversiones. Ese Aptil es buenísimo. Simón que decide no recolocar su caja todavía. Y vemos unos golpes tremendos. Ha conseguido el diamante. El poder de Steve está a punto de ser desbloqueado. Solo tiene que correr hacia esa mezcla de mezclas. Se lanza hacia adelante, pero la vagoneta es demasiado. Y ahora cuenta con el poder de la espada de diamante. Logra escudarlo justo a tiempo. Pero los ataques de diamante son muy seguros en escudo porque hacen muchísimo daño. Parecía que iba a interpretarlo y ese Apir no acaba de conectar. ¡Oh! Nunca me doy cuenta de los textos de Speed porque me hace una animación de muy particular. Pero eso es que hubo excelentes puntos viéndose venir el F-Smash. Vemos mucha presión, F-Smash. Aptil se cae al suelo, intenta leer un rol hacia atrás. El Nair que lo lanza hacia fuera. Y ese Bucket potentísimo. ¡Oh! ¡Y Pan es increíble! ¿Eso ha sido tu friend? Se logra zafar del carro. La situación está tensa, pero Simón aún cuenta con las herramientas de diamante. Sí, sí. Steve tiene muy poco fit, muy poco hierro ahora mismo. Solo tiene para un carro más. Veamos cómo lo emplea. Ha conseguido dos cargas. Esto le va a poner en mejor posición. Logra un combo de carro y se lanza de nuevo al ataque. El carro por abajo, el pico por arriba, la supervivencia de más fuerte. Esta vez la Frame Data le consigue. El pico le salva y... Muy desafortunado final para un set que estaba haciendo la mano de costado. Es aquí podemos ver a Alves decaído. Ha perdido su oportunidad de avanzar en la bracket de losers. No lo ha hecho nada mal. Después de unos games increíbles contra uno de los mejores jugadores de la comunidad, se merece todo nuestro respeto. Sí, totalmente. Y sobre todo también nuestro buen jugador gijonés, Pinoco, que avanza en la bracket de camino de hacerse con el torneo, retornando a la gloria de Winners. Gracias.